Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la casa del Señor. Queremos comenzar con una oración antes de entrar a estudiar el tema número 8 de nuestra serie sobre las siete iglesias. Si tienen el manual, vamos a comenzar en la página 93. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por el día lleno de bendiciones que nos has concedido. Gracias porque podemos reunirnos libremente para abrir tu santo libro. Pedimos, Señor, que ese libro hable claramente a nuestras conciencias esta noche, que podamos saber en qué momento histórico estamos y podamos prepararnos para los grandes eventos que pronto han de ocurrir en este mundo. Pedimos tu presencia, reclamamos la promesa de que tú estarás con nosotros, porque dijiste que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar repasando algunos principios de lo que estudiamos en nuestro tema de anoche. El primer punto es que en la Biblia se mencionan cuatro Elías. En realidad son tres y el tercer Elías tiene dos etapas, pero digamos que hay cuatro Elías. Los primeros dos Elías son individuos. Esos son Elías, el Elías histórico, y Juan el Bautista, un individuo. Los enemigos de Elías en el Antiguo Testamento también son personas, individuos literales, que son Jezabel, los falsos profetas de Baal, y Acab el rey. En el caso del Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, también sus enemigos son individuos literales. Son el rey Herodes, Herodías, la mujer adúltera, y su hija Salomé. Pero con respecto a los últimos dos Elías, o el último Elías, que tiene dos etapas, mejor, ya no estamos tratando con individuos. Estamos tratando con sistemas representados por los individuos. Es decir, Elías ya no es un personaje literal, es una iglesia. Jezabel no es una mujer literal, es una iglesia apóstata. Los falsos profetas de Baal no son falsos profetas del Dios Sol literalmente, sino que representan instrumentos de la ramera para extender la religión de la iglesia apóstata al final de la historia. Y el rey Acab, el literal rey Acab, representa todos los poderes civiles del mundo que se unen con la ramera y se unen con los falsos profetas o con las hijas de la ramera para imponer esta falsa religión. También vimos un principio muy importante, y es que Elías nunca aparece solo, ni Jezabel tampoco aparece sola. Cuando en el texto bíblico aparece Jezabel, la acompañan todos los personajes de la historia del Antiguo Testamento. Por eso en la iglesia de Tiatira se menciona la mujer Jezabel. Quiere decir que la iglesia de Tiatira, aunque no se menciona explícitamente, en la iglesia de Tiatira no solamente está Jezabel, sino que también está Elías, también están los falsos profetas y también está el poder civil. Es decir, cuando aparece uno de los personajes, siempre va acompañado de los otros personajes de la historia también. Ahora, lo que vamos a hacer en los próximos minutos es trazar un paralelo entre el Elías del Antiguo Testamento y el Elías de los 1260 años y el Elías final. Hay un paralelo muy marcado entre el Elías del Antiguo Testamento y el Elías que predicó durante los 1260 años y el Elías final de la historia. Así que vamos en nuestro manual, en la página 93, a empezar los paralelos. Segundo de Reyes 9:22 describe a Jezabel. Y hay varios detalles importantes aquí en cuanto a Jezabel. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz?
con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Tres puntos claves aquí. Primero, era una mujer fornicaria o adúltera. En segundo lugar, se le llama madre a Jezabel. Y en tercer lugar, está metida en la hechicería, que significa que creía en la inmortalidad del alma. Ahora, en Apocalipsis 22 y el versículo 20, encontramos un panorama similar. Dice allí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, en la cuarta etapa de la iglesia surge otra vez esta mujer Jezabel, no una persona literal, sino un sistema religioso apóstata, una iglesia apóstata representada por esta mujer Jezabel, fornicaria. Y también introdujo la idolatría como la Jezabel del Antiguo Testamento. Vamos a Apocalipsis 17, versículo 1, versículo 2 y el versículo 5, para notar cómo se describe este sistema apóstata, parecido a lo que se dice de Jezabel en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 1: y vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera. O sea, es una mujer adúltera, ¿verdad? De la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, que el versículo 15 dice que son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos sobre los cuales gobierna esta ramera. ¿Con la cual han qué? Fornicado. ¿Quiénes? Los reyes. ¿Estaba fornicando el rey Acab con Jezabel en el Antiguo Testamento? Sí. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Y luego, ¿cómo se le llama? ¿La qué? Ah, interesante. Jezabel se le llamó madre, era fornicaria, introdujo la idolatría, etc. Hay un paralelo claro. Así que dice: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero la Babilonia final también está metida en la hechicería. Noten Apocalipsis 18 y el versículo 23. Apocalipsis 18, 23. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, es decir, en Babilonia cuando caiga, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Yo pregunto, la Babilonia final, que se le llama la madre, que es fornicaria, que introduce la idolatría, que fornica con los reyes de la tierra, ¿es hechicera según esto? Exactamente. Ahora, ¿cuál era el punto de contención en el Antiguo Testamento? Había varios puntos de conflicto en la historia de Elías. Tenía que ver primordialmente con la adoración. Noten 1 Reyes 16, 30 y 31. 1 Reyes 16, 30 y 31. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer, ¿a quién tomó por mujer Acab, el rey de Israel? A Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió ¿a quién? A Baal, y lo adoró. Yo pregunto, ¿el conflicto tenía que ver con la adoración a Baal? ¿Saben quién era Baal? El dios Sol, era Baal. Israel, que profesaba ser el pueblo de Dios, estaba adorando al dios Sol. Noten, en el conflicto final también encontramos que el conflicto tiene que ver con la adoración. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 4: y adoraron, fíjense, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia. La bestia es lo mismo que la ramera en Apocalipsis, el capítulo 13. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, en los últimos días el conflicto tiene que ver también con ¿qué? Con la adoración. Pero hay otro punto de controversia que había en los días de Elías. Noten Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 17 y 18. Primera de Reyes 18, 17 y 18. No solamente el conflicto tenía que ver con la adoración. Israel profesaba adorar al Dios verdadero, pero al mismo tiempo estaban adorando al Dios Sol Baal. Noten que también estaba en controversia la ley de Dios. Dice en Primera de Reyes 18, 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, ¿dejando qué cosa? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Estaban quebrantando los mandamientos de Dios los israelitas mientras que profesaban servir a Dios. Sí, la ley de Dios también era un punto de contención. Ahora yo pregunto, ¿será que durante los 1260 años que imperó el papado también hubo un ataque contra la ley de Dios? Noten Daniel 7:25, un texto muy bien conocido por nosotros, hablando del cuerno pequeño, que es otro símbolo para la ramera, es la misma ramera, la bestia también es la ramera. Dice en Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y ¿qué más? Y la ley. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño, la ramera, atacó la ley de Dios? Sí, porque dice, pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y saben que a este sistema, en 2 Tesalonicenses 2, se le llama el hombre de pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Así que si este sistema es el hombre de pecado, significa que enseña a la gente ¿a qué? A transgredir la ley de Dios. También se le llama el misterio de iniquidad. Ahora, había otro punto de contención, y ese punto de contención era un ataque de la ramera Jezabel en contra del servicio del santuario. Noten Primera de Reyes, el capítulo 18, y vamos a leer los versículos 30, 31 y luego el versículo 36 y 37. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y ahora qué hace Elías? Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿qué? Arruinado. Saben que mañana y tarde se ofrecía un sacrificio en ese altar y el altar estaba arruinado. Es decir, el servicio del santuario había sido destruido. Sigue diciendo: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, es decir, el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué hizo Elías? Reparó el altar del santuario que había sido arruinado. Ahora yo pregunto, ¿el cuerno pequeño también arruinó y atacó el sistema del santuario durante su periodo de dominio? Noten Daniel 8 y el versículo 11, hablando del cuerno pequeño, que es lo mismo que la ramera, lo mismo que la bestia, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesús, y por él fue quitado, ¿qué cosa? El continuo sacrificio, dice aquí. Y el lugar de su santuario fue ¿qué? Echado por tierra. ¿El cuerno pequeño o la ramera echó por tierra el servicio del santuario? Absolutamente. Ahora,
Durante un periodo de 3 años y medio, en los días de Elías no cayó lluvia. Note lo que dice 1 Reyes 17 y el versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por causa de la apostasía, ¿qué no hubo? No hubo lluvia. Yo pregunto, ¿sucedió lo mismo durante los 1260 años de dominio papal? Absolutamente. Noten Apocalipsis 11:6. Está hablando del mismo periodo de tiempo. Aunque está en Apocalipsis 11, es el mismo periodo de la iglesia de Tiatira. Dice ahí en Apocalipsis 11:6, estos, los dos testigos, uno de los cuales es Elías, dicho sea de paso, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no, ¿qué? De que no llueva en los días de su profecía. Y vamos a encontrar que ese periodo fueron 1260 años, o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿cuál fue la razón de la sequía? ¿Qué representa el hecho de que no hubo lluvia? Bueno, en el Antiguo Testamento no hubo literalmente lluvia, es decir, no cayó agua del cielo. Pero la lluvia representa algo, la lluvia es simbólica en el periodo de los 1260 años y en el conflicto final. Ahora, ¿por qué razón no cayó lluvia durante los días de Elías y no cayó lluvia espiritualmente hablando durante el periodo de dominio papal? Vamos a 2 Crónicas 7, 13 y 14 para que vean qué viene, por qué viene la sequía. Dice allí, Dios está hablando: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Por qué razón es que Dios cierra los cielos para que no haya lluvia? Porque su pueblo está en apostasía, o está viviendo en pecado. En el Antiguo Testamento, literalmente no cayó lluvia del cielo. Todo se secó. Las plantas, los árboles se secaron. En el tiempo de los 1260 años, la lluvia representaba simbólicamente algo. Ahora, ¿qué representa simbólicamente la lluvia? Vamos a Deuteronomio 32 y el versículo 2. Deuteronomio 32 y el versículo 2. La falta de lluvia representa falta de sana doctrina. ¿Hubo sana doctrina durante los 1260 años de dominio papal? No, tradiciones humanas hubo. Dice allí: goteará como la lluvia mi qué. Ah, la lluvia representa la enseñanza, mi enseñanza. Destilará como el rocío mi qué. Ah, razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Es decir, la lluvia simboliza o representa sana doctrina, sano razonamiento doctrinal. Noten Amós 8 y el versículo 11 y 12. Amós 8, 11 y 12. Esto está hablando del futuro, cuando va a haber una sequía en todo el mundo, porque va a faltar algo. ¿Qué es lo que va a faltar? Noten Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de qué? De agua, sino de qué cosa? De oír la palabra de Jehová. ¿Qué representa entonces la lluvia? La lluvia representa la palabra de Jehová. Y dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando qué cosa. Buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué significa entonces que durante el periodo de dominio papal no llovió? No está hablando de lluvia literal que cae del cielo. ¿Qué hubo durante ese periodo?
falsa enseñanza, escaseó la palabra de Dios. Es más, el papado prohibió que los laicos leyeran la palabra del Señor. En Apocalipsis 11:6 encontramos el cumplimiento simbólico. Dice: estos, los dos testigos, uno de los cuales es Elías, tienen poder ¿para qué? Para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Lo mismo que sucedió en los días de Elías. ¿Cuánto tiempo duró la apostasía en los días de Elías? ¿Cuánto tiempo no llovió porque no había sana doctrina? Ah, noten Santiago 5:17 nos dice cuánto tiempo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no, ¿qué? Para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra, ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y ¿qué? Y 6 meses, literales. Pero ¿por cuánto tiempo no llovió cuando el papado tuvo su periodo de dominio? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que representa ¿cuántos años? 1260 años. Es decir, no son 3 años y medio literales. Los 3 años y medio literales representan un periodo mucho mayor. Es una expresión simbólica. El papado gobernó por 1260 años, desde el 538 hasta 1798. La expresión es simbólica. Yo les pregunto algo, si yo voy a volver aquí a esta iglesia, digamos en 3 años y medio, sería muy inteligente decir: hermano, no se preocupen que yo voy a regresar en tiempos y la mitad de un tiempo. O si les digo: no se preocupen, voy a volver en 1260 días. O regresaré en 42 meses. No hablamos así, es una expresión simbólica. Estamos tratando con símbolos. El tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo representa 1260 días o años en que gobernó el papado. Así que en los días de Elías, 3 años y medio literales. En el tiempo del papado, 3 años y medio simbólicos, 1260 años. Y ustedes dicen: ¿dónde dice la Biblia que el papado gobernó por 1260 años? Lo encontramos en Daniel 7:25. Estamos en la página 97 del manual, Daniel 7:25. Hablando del cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia, lo mismo que la ramera de Apocalipsis 17, dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano ¿hasta cuánto? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿le dio Dios a la iglesia apóstata tiempo para que se arrepintiera? Sí, noten Apocalipsis 2:21. Apocalipsis 2:21. Dice Dios: y le he dado ¿qué cosa? Tiempo. A Jezabel, la Jezabel espiritual o simbólica. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a la ramera para que se arrepintiera? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora yo pregunto: ¿había un remanente fiel en los días de Elías? ¿Un remanente que no adoraba a Baal, que adoraba solo al verdadero Dios y guardaba los mandamientos de Dios? ¿Cómo no? Noten Primera de Reyes 19 y el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, el Dios Sol, y cuyas bocas no lo besaron. Dios tenía un pequeño remanente fiel en Israel. Yo pregunto: durante los 1260 años de dominio papal, ¿había personas fieles de la iglesia? ¿Cómo no? Noten Apocalipsis 2 y el versículo 24 y 25. Dice: pero a vosotros y al remanente que está en Tiatira, fíjense que en Tiatira hay un remanente, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Tenía Dios un remanente fiel en los días de Elías, que no adoraban al Dios Sol?
¿Tuvo Dios un remanente fiel durante los 1260 años? Sí, entre ellos estaban los valdenses y los albigenses que se escondían entre los montes, huyendo de la ramera, la iglesia ramera que quería acabar con ellos. En las profecías de Daniel y Apocalipsis se le llama a este remanente, en Apocalipsis el capítulo 13 y versículo 7, se refiere a ellos como los santos. En Apocalipsis 12, 6 y 14 se usa la expresión una mujer pura, la mujer huyó al desierto. En Apocalipsis 12, 17 se le llama el remanente de la simiente de ella. Es decir, Dios durante este periodo tuvo un remanente fiel. Ahora, vamos a la siguiente página. ¿A quién culpó Jezabel por todos los problemas que había en la sociedad, por la falta de lluvia, la sequía y el hambre? A Elías. Noten segunda de, primera de Reyes 18 y el versículo 10 y luego el versículo 17. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino. Este es uno de los siervos fieles de Dios que le está diciendo a Elías: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a qué. Ah, estaba buscando a Elías. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para felicitarlo? No. Dice: y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y en el versículo 17, Acab, el rey, le dice a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿A quién le echaron la culpa de las calamidades? Le echaron la culpa a Elías. ¿Y a dónde tuvo que huir Elías? Tuvo que huir por su vida, ¿verdad que sí? Ahora, noten lo que dice en Apocalipsis 12, 6. ¿A dónde tuvo que huir la iglesia durante los 1260 años? La iglesia fiel, el remanente fiel. ¿A dónde tuvieron que huir? ¿Por qué tuvieron que huir? Ah, porque la ramera quería acabar con ellos. Noten Apocalipsis 12, 6. Y la mujer, este es el Elías de los 1260 años. ¿Y la mujer huyó a dónde? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que sabemos que representan años. Durante los 1260 años, la ramera con los reyes de Europa buscaron a los fieles en todas partes con el fin de destruirlos, como hizo Jezabel o hicieron Jezabel y Acab en la historia del Antiguo Testamento. Ahora, ¿a dónde huyó Elías de la ira de Jezabel? Primera de Reyes 17, 3 dice: apártate de aquí, está hablándole Dios aquí, y vuélvete al oriente, ¿y qué cosa? Y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Yo pregunto, ¿a dónde huyó la mujer fiel, el remanente fiel, durante los 1260 años? Al desierto, como Elías. Dice en Apocalipsis 12, el versículo 6 y el versículo 14, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Fue sustentado Elías durante un periodo similar? Sí. ¿Huyó Elías al desierto? Sí. ¿Tuvo que huir de la ira de Jezabel? ¿Cómo no? Ahora yo pregunto, ¿Dios alimentó a Elías cuando tuvo que huir? Noten lo que dice 1 Reyes 17, 4. Dios le dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Noten 1 Reyes 17, 6. Y los cuervos le traían, ¿qué cosa? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Dios alimentó a su fiel profeta? Sí. Yo pregunto, ¿alimentó Dios a su remanente fiel con la palabra de Dios durante los 1260 años? Noten Apocalipsis 12, 6 y 14 nuevamente. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Dios había preparado un lugar para Elías? ¿Cómo no?
La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la que la sustenten. En realidad la palabra griega es alimenten, la alimenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es que, otra vez la palabra alimentada, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Yo pregunto, ¿Jezabel fue sanguinaria y derramó la sangre de los fieles de Dios? Noten 1 Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Noten 1 Reyes 19:1-2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había, ¿qué cosa? Matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Era sanguinaria y asesina la ramera? ¿Cómo no? ¿Qué tal la ramera que persiguió durante los 1260 años y perseguirá al final de la historia? ¿También es sanguinaria? Noten Apocalipsis 17 y el versículo 6. Apocalipsis 17, 6. Vi a la mujer ebria de qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora yo pregunto, ¿Jezabel tenía falsos profetas que extendían la religión de Baal, la religión de ella? En el Nuevo Testamento, ¿tenía Herodías una hija Salomé que hacía lo que decía la madre? ¿Cómo no? Ahora noten 1 Reyes 18:19 en cuanto al grupo que sostenía y ayudaba a Jezabel. Dice: envía pues ahora, aquí está hablando Elías, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. ¿Y a dónde comían todos estos falsos profetas? Que comen de la mesa de quién? De Jezabel. ¿Quién alimentaba a todos estos falsos profetas? Jezabel. Así que ellos hacían lo que Jezabel decía. Yo pregunto, ¿al final de la historia la bestia tendrá también un falso profeta que va a hacer lo que quiere? Noten Apocalipsis 16 y el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Eso es lo mismo que la ramera. ¿Y de la boca de quién? Del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de rana. La ramera tendrá también su falso profeta. No es una sola persona, sino que es un sistema. Es la segunda bestia de Apocalipsis 13 que hace una imagen de la primera bestia, que impone la marca de la bestia. No es un individuo, es un sistema global. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 17:5. No solamente se le llama el falso profeta de la ramera, sino también se le llama las hijas de la ramera. Dice en Apocalipsis 17 y el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, ¿la qué? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que la madre, si es una madre, ¿tiene qué? Tiene hijas, porque es la ramera, la madre de las rameras. Es decir, tiene hijas que hace lo que ella dice, como sucedió en la historia de Juan el Bautista. Ahora yo pregunto, ¿fue echado el papado en cama de enfermedad? Es decir, ¿recibió una herida mortal al final de su periodo de dominio? Sí. Sí. Noten Apocalipsis 2 y el versículo 21. Yo le he dado tiempo, ya vimos que esos son tiempo en la mitad de un tiempo, 1260 años, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Porque este sistema, porque esta iglesia apóstata no quiso arrepentirse. Noten el versículo 22. He aquí yo la arrojo ¿en qué? En cama. En un momento voy a explicarles qué significa esa expresión, arrojar en cama. Y en gran tribulación, esta es la Revolución Francesa,
a los que con ella adulteran si no se arrepiente de las obras de ella. Ahora, vamos a notar en un léxico es un diccionario que explica el significado de las palabras en el idioma griego. En uno de los mejores léxicos, que es el de Arndt y Gingrich, página 436, explica qué significa echar en cama de enfermedad. Dice lo siguiente: echar a alguien en cama de enfermedad, es decir, afligirla con enfermedad. Una enfermedad persistente, ¿como qué? Como castigo divino. Yo pregunto, ¿el papado fue castigado en el año 1798? ¿Fue echada en cama de enfermedad? ¿Ha recuperado su poder todavía? No lo ha recuperado todavía. Ahora yo pregunto, ¿Jezabel tenía falsos profetas que hacían lo que ella quería? Sí. ¿Tenía Herodías una hija que hacía lo que ella quería? ¿Cómo no? ¿Tendrá la ramera al final de la historia? ¿Será que nacieron de ella hijas que reflejan sus creencias y que van a actuar como la madre? Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 23. Dice allí: y a sus hijos heriré de qué. No solamente la madre iba a ser echada en cama de enfermedad, sino las hijas iban a ser muertas. Sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En Apocalipsis 17 y el versículo 5, encontramos que la grande ramera tiene hijas y las hijas hacen lo que la madre quiere. Dice ahí en Apocalipsis 17, 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, ¿la qué? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Yo pregunto, ¿de la iglesia papal le nacieron hijas? ¿Cuáles hijas nacieron del sistema papal? Las sectas protestantes en el siglo XVI. Quiero leerles un par de citas. Una de estas citas es del Papa Juan 23, quien inauguró el Concilio Vaticano II en el año 1962. Algunos protestantes fueron invitados para estar presentes y observar las deliberaciones del concilio. Y fíjense que Juan 23 se dirigió a los protestantes de la siguiente manera. Eso está en la página 101. El papado desea ser una ¿qué? Una madre amable y paciente. Ella se siente motivada de compasión y bondad para con sus hijos separados. Qué interesante a la luz de lo que estamos estudiando. Más adelante, en el mismo concilio, el Papa Pablo VI le habló las siguientes palabras a los protestantes que estaban reunidos allí. Por su posición, los hermanos separados, que son los protestantes, son el objeto de profundo y tierno afecto por parte de la ¿qué? De la madre iglesia. Es un amor que siente un profundo dolor y tristeza, el amor de un corazón herido por el enejeamiento, porque la separación impide que nuestros hermanos disfruten de tantos privilegios y derechos y los hace perder tanta gracia. Tal vez esta sea la razón por la cual el amor de ella es tan profundo y ferviente. ¿Están captando los paralelos que tenemos aquí? Entre la historia del Antiguo Testamento, el papado durante los 1260 años, y en un momento vamos a hablar de la etapa final. Ahora, no tenemos tiempo de discutir la última parte de la página 101. Necesitaríamos ir a Daniel 7 y no disponemos del tiempo para comentar sobre eso, así que vamos a la página 102. Esta historia de Elías, que ocurrió en el Antiguo Testamento y que se cumplió parcialmente durante los 1260 años, va a repetirse a nivel global al final de la historia. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe que Tiatira no ha terminado su carrera? Que la primera etapa fue durante el dominio papal en los 1260 años, pero que va a tener una etapa al final de la historia. Muy sencillo. En Apocalipsis 13 y el versículo 3 dice que este sistema recibió una herida mortal.
en 1798. Pero luego dice que su herida mortal será ¿qué? Su herida mortal será sanada. Es decir, va a tener una etapa final esta ramera. Ahora, si Jezabel va a tener una etapa final, ¿también van a estar presentes las hijas? ¿También van a estar presentes los reyes? ¿También va a levantar Dios a un Elías, un movimiento mundial para desenmascarar esta apostasía en la iglesia? Lógico que sí, porque cuando aparece un personaje, aparecen todos los otros personajes con ese personaje. Ahora vamos a Malaquías, el capítulo 1 y el versículo 1 al capítulo 4, perdón, y el versículo 1 al 3. Malaquías 4 y el versículo 1 al 3. Vamos a encontrar aquí que Dios indicó que se va a levantar otra vez Elías antes de la segunda venida de Jesús. No en persona, sino un movimiento con el mismo mensaje que tuvo Elías. Malaquías 4, 1 al 3 describe la segunda venida. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, que es el remanente fiel, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, el versículo 1 al 3 dice que va a venir el día grande y terrible de Jehová. Un día en que Dios va a consumir a los impíos y va a salvar a su remanente. Pero Dios nunca haría eso sin antes dar un mensaje de advertencia. ¿Qué va a suceder antes de que venga el día grande y terrible de Jehová? Note Malaquías el capítulo 4 y el versículo 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías. ¿Cuándo? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hemos de esperar que nuevamente se levante Elías antes del día de la destrucción. Aquí lo dice. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hemos de esperar un último Elías antes del día grande y terrible de Jehová que se menciona en los primeros tres versículos de Malaquías 4. Lo dice la Biblia. Solo que el Elías final no será una persona, sino que será una iglesia mundial, una iglesia remanente mundial. Ya no será Jezabel literal, que es enemiga, sino será una iglesia apóstata mundial. Ya no será una hija literal o falsos profetas literales, sino que serán hijas que nacieron de este sistema apóstata que se unirán con la madre. Ya no será un rey solitario como Acab, sino serán los reyes de la tierra y de todo el mundo. Es decir, ese será un cumplimiento global. Ahora, ¿cómo sabemos que se va a levantar un último Elías con el mismo mensaje que tenía Elías? En la página 102, en la parte de arriba de la página, tenemos claras indicaciones de que hemos de esperar un Elías final, un movimiento mundial con el mismo mensaje de Elías. Vamos a notar las características que encontramos aquí en la página 102. Yo pregunto, ¿el día grande y terrible de Jehová vino al concluir los 1260 años? ¿Vino el día grande y terrible de Jehová en 1798? No, porque estamos aquí todavía en el año 2019. No vino el día grande y terrible de Jehová. Pero la profecía dice que se va a enviar a Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Además de eso, la ramera de Jezabel fue echada en cama de enfermedad con una herida de muerte, pero todavía está viva. Todavía está viva, está moribunda, pero está viva todavía. La ramera, este sistema apóstata, ¿cómo no? ¿Las hijas de la ramera todavía existen? Sí, pero Dios profetiza que las va a destruir, mataré a las hijas.
Es ver las hijas están todavía vivas. Significa entonces que tiene que haber un cumplimiento final. Yo pregunto, ¿Elías cuando terminó su obra fue trasladado al cielo de entre los vivos? ¿Fue al cielo de entre los vivos trasladado? Yo pregunto, ¿en 1798 la iglesia fiel de Dios fue trasladada al cielo? No, eso es futuro. Elías, la traslación de Elías representa la traslación final de los fieles de Dios del Elías final. Es decir, hemos de esperar un Elías final que completará la historia de los 1260 años. Ojalá estén entendiendo lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a la página 103 de nuestro manual. Página 103. La ramera Jezabel existe en ¿cuántas etapas? Existe en dos etapas. La de los 1260 años, herida mortal, todavía está herida, no ha recuperado su poderío, y luego se le sana la herida y continúa con lo que estaba haciendo en el pasado. Ahora yo pregunto, si se va a volver a levantar, ¿hemos de esperar también que Elías se levante al mismo tiempo? ¿Hemos de esperar que se levantarán las hijas de la ramera también? ¿Y los reyes de la tierra para ayudarla también? ¿Cómo no? ¿Será que la apostasía final tendrá que ver con la adoración? ¿Será que tendrá que ver con la ley de Dios? ¿Será que tendrá que ver con la doctrina del santuario? ¿Será que en el Antiguo Testamento la gente estaba adorando al Dios Sol, mientras que al final de la historia la gente está adorando ya no al Sol literal, sino que están adorando en el día del Sol? Y alguien podría decir, pero pastor, en realidad no es lo mismo adorar al Sol que adorar en el día del Sol. Y yo les digo que es el mismo punto en principio. Déjenme decirlo de esta manera. ¿Quién creó el Sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? ¿Quién creó el primer día? Dios. ¿Lo creó como día de adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. No importa que sea un objeto que usted adora, que el hombre hace para la adoración, o un día que el hombre hizo para la adoración, el principio es el mismo. Así que en el Antiguo Testamento estaban adorando al sol literal, pero en el tiempo del fin, la gente estará adorando en el día del sol. Ahora vamos a Apocalipsis 17, 1 al 6 para ver el cumplimiento final. Esto es cuando la herida mortal del papado se le sana. Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la qué. Oh, la gran ramera. La que está sentada sobre qué. Yo pregunto, ¿Jezabel gobernaba sobre el pueblo de Israel junto con acá? Sí, ellos hacían lo que ella quería. Con la cual, ¿han qué? Ahora, ¿cómo se convirtió en ramera o en adúltera esta mujer? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Yo pregunto, ¿el papado está vinculado con los poderes civiles del mundo? ¿Con los estados del mundo? Por eso es una iglesia adúltera. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino representa sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Sigue diciendo, me llevó en el espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Y la mujer estaba vestida de qué? ¿Cuál era uno de los negocios en Tiatira? ¿Recuerdan? Textiles. Específicamente, ¿cuál textil? El de Lidia. Púrpura. Dice, estaba vestido de púrpura y escarlata. ¿Qué iglesia es la iglesia cuyos colores predilectos son púrpura y escarlata? La iglesia romana. Adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Eso describe muy bien la riqueza del papado. ¿Cómo no? Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. ¿La qué? Ahora, si es madre, debe tener hijas.
Sí, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y qué carácter tiene? Dice, vi a la mujer ¿qué? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Vi a la mujer, dice aquí, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Este pasaje describe el tiempo cuando la ramera se curará de su herida. Se levantará de la cama y perseguirá de nuevo como lo hizo en el pasado. Se unirá con los reyes de la tierra, con las hijas que nacieron de ella, las sectas protestantes. Y a nivel global esparcirá sus falsas doctrinas, primordialmente la adoración en el día del sol, el domingo. En ese tiempo se levantará un movimiento mundial, que creo yo que es el movimiento adventista del séptimo día, con el mensaje y el poder de Elías para denunciar la apostasía, y el resultado será la persecución. Así es que la historia de Elías, escuchen bien, comienza con el Israel literal, pero se expande de Israel a Europa durante los 1260 años, al mundo al final de la historia. Es decir, una profecía que va en expansión. Ahora yo pregunto, ¿Dios tendrá un Elías final? ¿Un Elías fiel que proclamará que solo hay que adorar a Dios, el Creador, que es necesario guardar los mandamientos de Dios, que va a tener el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús, y que denunciará la fornicación de Babilonia? ¿Tendrá Dios un pueblo tal? ¿Un Elías, por así decirlo? ¿Cómo no? Apocalipsis lo describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a la exhortación en la página 104 de nuestro manual. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, hay personas fieles, hubo gente fiel durante los 1260 años que no compartían la doctrina de Jezabel. ¿Cómo no? ¿Habrá el final de la historia también? ¿Cómo no? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis que retenerlo, ¿hasta cuándo? Hasta que yo venga. Hay que retener lo que tenemos, hermanos y hermanas. El mensaje especial y peculiar que Dios le ha dado a esta iglesia. Ahora vamos a pasar por alto la siguiente sección, porque el tiempo vuela. La sección que dice la recompensa, poder sobre las naciones. Eso requeriría por lo menos 15 o 20 minutos nada más para hablar de esa sección, porque hay que conectarla con Daniel capítulo 7. Pero vamos a leer la promesa de todas maneras en Apocalipsis 2, 26 y 27 a los que son fieles. Dice, al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quién tenía antes autoridad sobre las naciones? La ramera, ¿verdad que sí? Se sentaba sobre muchas aguas, dominaba a los reyes, las hijas hacían lo que quería. Pero Dios le promete a los fieles, que son el objeto de la persecución de la ramera, dice que le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y luego Dios prometió darle a la iglesia de Tiatira la estrella de la mañana. ¿Qué es eso de la estrella de la mañana que Dios le dio a Tiatira? Ustedes saben que la estrella de la mañana es la que anuncia que está por salir el sol, ¿verdad que sí? Después de una noche oscura, la estrella de la mañana anuncia que está a punto de salir el sol. En primera instancia, la estrella de la mañana es Cristo Jesús. En Apocalipsis 2, 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. En el capítulo 22 y el versículo 16 nos dice quién es la estrella de la mañana. Dice allí, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y qué es Jesús? La estrella resplandeciente de la mañana.
Elena White confirmó esto en la carta 115 de 1905, escribió: Él es la estrella resplandeciente de la mañana, quien brilla en medio de las tinieblas morales de este mundo pecaminoso y corrupto. Él es la luz del mundo, y todos aquellos que le dan su corazón hallarán en él paz, reposo y gozo. Es decir, que la estrella de la mañana es Cristo Jesús, pero escuche bien. En un sentido secundario, la estrella de la mañana representa a un individuo que Dios levantó durante el periodo de la iglesia de Tiatira, ya hacia el final de este periodo, para traer rayos de luz en medio de las tinieblas. Se llamaba Juan Wycliffe. En la página 106, en la mitad de la página, encontramos la descripción de este personaje que empezó a traer rayos de luz en medio de las tinieblas de las edades oscuras del dominio papal. Dice: en el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la mañana de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por el resultado, la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo es que la estrella de la mañana puede representar a Cristo Jesús y puede representar también a Wycliffe? Bueno, también les puedo hacer la pregunta, ¿por qué Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y dijo, vosotros sois la luz del mundo? Pensemos un momento de esto. Salimos una noche, hay una luna llena, hermosa, plateada. Decimos, qué hermosa está la luna esta noche. Pero en realidad la luna es fea. La luna no es bonita. ¿De dónde viene la luz de la luna? Del sol. Entonces tiene que decir, qué lindo está el sol esta noche. Porque la luna recibe la luz del sol y la proyecta a la tierra. De la misma manera, Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, pero Wycliffe, que estaba conectado con Jesús, proyectó la luz de Jesús en medio de este periodo de oscurantismo y trajo esperanza al mundo cristiano. Así que Jesús es la estrella de la mañana, pero aquel sobre el cual brilla Jesús también se puede decir que es la estrella de la mañana. Como Jesús es la luz del mundo y su iglesia, Jesús dijo que también es la luz del mundo. Así que hemos estudiado en cuanto a la iglesia de Tiatira, el periodo de dominio papal. En nuestro próximo tema vamos a estudiar en cuanto a Sardis, que significa escapando. Es la iglesia de la Reforma Protestante que empezó a escapar, pero que luego se corrompió.